Señor presidente, se me informa del área de recibo que en este momento tenemos quórum para este Consejo General. Habiendo quórum, se declara abierta la reunión extraordinaria del Consejo General del Partido Popular Democrático del día 11 de enero de 1992. Compañeros, se han recibido de diferentes comités múltiples resoluciones que enumerarlas ahora tomaría mucho tiempo, dando apoyo al señor presidente. Sin embargo, no, en este momento yo habré de rendir un informe más adelante por escrito de esas resoluciones para no tomar tiempo. Creo que es obligatorio que pasemos de inmediato a la agenda, que consiste en una presentación del señor presidente de este partido, por lo cual dejo con ustedes al gobernador de Puerto Rico y presidente del Partido Popular Democrático, don Rafael Hernández. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Me dirijo a ustedes por última vez como presidente del Partido Popular Democrático. La determinación que anunciara hace unos días de concluir mi vida pública para terminar el presente mandato, al terminar el presente mandato a la gobernación, hace necesaria la renuncia de la presidencia del partido para facilitar la consolidación del liderato a la brevedad democrática posible frente al año electoral que tenemos por delante. Por consiguiente, al terminar estas palabras, cesaré como presidente de la colectividad. Como he señalado anteriormente, la política es reto y lucha. Reto y lucha para transformar la realidad que vivimos en una nueva realidad conforme a los valores e ideales que sustentamos. Hay momentos en la vida en que al ponerse esos valores e ideales en juego, por imperativo ético, por compromiso con el país,
por deber de conciencia, por respeto a uno mismo, nos corresponde entrar en la lucha y hacer frente a los retos. Hace 24 años, yo respondí a los retos que confrontaba el país. El embate contra el ELA y sus posibilidades. La negación de nuestro ser como pueblo que plantea la estadidad. La falta de confianza en nosotros mismos para alcanzar una buena, alta calidad de civilización mediante el esfuerzo y la creatividad del puertorriqueño. La degradación y la politización del gobierno como instrumento para fomentar el bien común y hacer porvenir para todos. La ausencia de liderato para defender los postulados del Partido Popular. Esos eran los retos. Respondí con lo mejor de mis capacidades, con desinterés, con ánimo de servicio y con ilusión de ver los ideales que comparto con ustedes realizados. No es este el momento de pasar balance detallado de los logros alcanzados por nosotros. Aquello por lo cual hemos luchado durante el último cuarto de siglo. Pero no puede haber la más mínima duda de que nuestros postulados tienen hoy una mayor vigencia que la que hubieran tenido si no hubiéramos confrontado aquellos retos y no hubiéramos entrado en esas luchas. En la medida en que entendemos que han prevalecido nuestros postulados, en esa misma medida, cada cual debe sentir la correspondiente satisfacción en su espíritu de haber cumplido su deber con su pueblo, que es la única y verdadera satisfacción ética de la vida pública. En forma alguna, debemos considerar nuestros logros menoscabados ni por la falta de celebración del plebiscito en el 90, ni por los resultados del referendo del 8 de diciembre del 91. Hace algunos años, en un mensaje a los egresados del Instituto de Educación Democrática, el instituto que formamos en el partido en el periodo del 80 al 84. Y me imagino que aquí hay algunos de esos egresados este día, en este día. Hace algunos años, en un mensaje a ellos, en el Colegio de Abogados, señalaba lo siguiente: la democracia puede plantear un dilema entre la conciencia y el poder, entre la victoria y la moral. En estos casos, sigan la conciencia y esfuércense más. Hagan el mayor esfuerzo posible, hagan el esfuerzo máximo. La derrota no avergüenza, la entrega de la conciencia sí avergüenza. Solo hay pesar, terminaba diciendo entonces, solo hay pesar
cuando no se hizo el esfuerzo, cuando dejó de hacerse algo que uno sabía que debía haber hecho, algo que uno sabe que tiene que hacer. Ahí termina la cita. Y digo ahora, el cumplimiento del deber moral con la patria no exige la corona del éxito, sino la valentía de la lucha. Tanto el plebiscito como el referendo eran metas extraordinariamente ambiciosas. Resolver en forma definitiva el problema del estatus fue lo que intentamos hacer con el plebiscito. Establecer ciertos principios y proteger determinados valores relacionados con el estatus fue lo que intentamos en el referéndum. Ninguna de las generaciones de puertorriqueños que nos han precedido han alcanzado esas metas. Pero ciertamente, si nosotros no las alcanzamos, no fue por falta de voluntad, no fue por falta de esfuerzo, no fue por falta de decisión, no fue por falta de valentía para luchar por ellas. Si no nos cabe la mayor satisfacción de haberle legado la solución total o parcial del conflicto sobre el estatus a Puerto Rico, ciertamente nos cabe la tranquilidad de conciencia de que tuvimos muy presente que ese era nuestro deber y nos entregamos con todas nuestras energías y todo nuestro espíritu a cumplirlo frente a todos los riesgos y frente a todas las fuerzas que se nos opusieron. El no haber alcanzado esas altas metas no le resta a la enorme labor que hemos realizado para mejorar la calidad de vida del país, ahondar su justicia social, estimular el desarrollo económico creador de empleos, mejorar la educación, reestructurar y modernizar el gobierno, afirmar la puertorriqueñidad, proyectar al país con orgullo a nivel internacional y devolverle al puertorriqueño la fe en el Estado Libre Asociado como digno instrumento político de gran eficacia para alcanzar nuestras aspiraciones colectivas. Todo eso y mucho más que logramos y que alcanzamos ha impactado la vida del país y dejará la huella perdurable de esta generación. La determinación de no permanecer en la gobernación más allá de los dos términos que se cumplirán el 2 de enero del año entrante, la tomé hace ya mucho, mucho tiempo. Al hacer la determinación de no servir más allá del 92, entendía y entiendo
que había cumplido con mi deber, que he dado a mi patria los mejores años de mi vida, que se cierra para mí un ciclo vital y que en la democracia el relevo del liderato es un proceso necesario y natural. Ningún líder debe considerarse indispensable o hacerse de ilusiones de que por servir un tiempo más va a consolidar para siempre el progreso o los valores e ideales por los cuales ha luchado. La lucha por el bienestar, el progreso y los ideales de un pueblo es continua, cotidiana, día tras día, mes tras mes, año tras año, siglo tras siglo. No tiene fin. Por eso corresponde a cada generación dar lo mejor de sí misma para enfrentarla, hacer su contribución y entregar la antorcha para que otros continúen el esfuerzo. La antorcha se entrega a quien el pueblo escoge para llevarla. Viví muy de cerca el proceso de transición de liderato que se produjo por el retiro de Luis Muñoz Marín en 1964. Aquellas experiencias me permitieron entender que la selección del liderato sucesor tiene que venir de las entrañas del pueblo, a través de un proceso democrático. Ese es un proceso de íntima búsqueda entre pueblo y líder, de enfrentar retos y superarlos, de ganarse un respeto y merecer una confianza. El proceso requiere un tiempo que puede ser más o menos largo. Pero si discurre normalmente, el liderato se levantará sobre la roca sólida de la voluntad popular. Como señalé al principio de estas palabras, con estas expresiones ceso ahora en mi posición como presidente del Partido Popular. Para fortalecer y facilitar el proceso de selección del nuevo liderato, no me propongo ocupar posición alguna, activa u honoraria, en el partido. Seré simplemente otro popular más. El candidato o la candidata que el pueblo popular seleccione para la presidencia del partido y para la gobernación de Puerto Rico, recibirá mi endoso personal. Y espero que mi contribución principal a la victoria del partido en las elecciones del 92 sea una buena obra de gobierno para honrar la confianza que el pueblo puso en el partido al elegirnos en 1988. Al finalizar estas palabras, nuevamente va a ustedes mi agradecimiento por su apoyo y por su ayuda de todos estos años. Si algo me hará falta en los años que tengo por delante, no será el poder al cual
muy bien llamó Llorens, Osco Gusano. Si algo me hará falta, serán ustedes, mis compañeros de lucha, a quienes quiero entrañablemente. A todos les pido, en los días y en los meses difíciles que tenemos por delante, que siempre tengan presente que los postulados por los cuales hemos luchado durante estos 24 años que yo he estado al frente de este partido, son los postulados que hacen posible el Puerto Rico que queremos con el alma y que para lograrlos el único instrumento con que cuenta nuestro pueblo es nuestro Partido Unido. Hemos luchado por una sociedad puertorriqueña igualitaria, asentada sobre el principio de la justicia social. Esa lucha la tiene que continuar un partido unido. Hemos luchado para levantar un país productivo, fundamentado en la capacidad y en el esfuerzo del puertorriqueño. Y esa lucha la tiene que continuar un partido unido. Hemos luchado por ahondar nuestra democracia, reconociendo el poder del pueblo para escoger sus líderes y ampliar su participación en las decisiones que afectan sus vidas y su destino. Esa lucha la tiene que continuar un partido unido. Hemos luchado por el Estado Libre Asociado, una relación política con los Estados Unidos fundamentada en la dignidad de este pueblo, con poderes para encauzar nuestras vidas conforme a la voluntad del país. Esa lucha la tiene que continuar un partido unido. Hemos luchado por la identidad puertorriqueña, por nuestra cultura, por nuestro idioma, por lo que nos define como pueblo ante la historia. Y esa lucha la tiene que continuar un partido unido. Con eso, compañeras y compañeros, con ese Partido Popular, instrumento para la realización de estos ideales
y de estos postulados, con eso es lo que cuenta el pueblo de Puerto Rico. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor presidente y señor gobernador de Puerto Rico. Lo he visto a usted mover el mallete que es símbolo de la autoridad de la presidencia. De frente a usted y pasarlo a la vicepresidencia. Me corresponde en esa capacidad darle cumplimiento a ese relevo de mando que lo lleva a usted a tomar las decisiones trascendentales que le ha comunicado al país en mensajes especiales el 2 de enero y hoy 11 de enero de 1992. No es posible hacer aquí un recuento de la deuda enorme de gratitud que el Partido Popular y el pueblo de Puerto Rico tienen a usted. No hay palabras para expresar en forma adecuada esa deuda
ni la gratitud, ni el afecto profundo y entrañable que los populares le profesamos a un hombre de su altura y de su calidad. Lo vimos tomar la antorcha en Ponce en 1969, con determinación, con paso firme, con inteligencia, con profunda lealtad a los postulados de este partido, con cariño a esta patria, llevar este partido de su primera derrota a otro gran triunfo en 1972. Lo hemos visto en la derrota, como usted dijo, la derrota no avergüenza, luchando desde ahí para ganar de nuevo, y para volver a ganar, y para volver a ganar, entregando las riendas de este partido desde una posición de poder. A este partido le corresponde el honor de que sus dos grandes líderes han preferido propiciar el relevo desde el poder. Luis Muñoz Marín en el 64, Rafael Hernández Colón en el 1992. Deja usted la presidencia de un partido que ha dado las grandes batallas por el país. De un partido que lleva en sus entrañas el orgullo de defender las causas por encima de las conveniencias. A un partido que lleva en su alma lo mejor de este pueblo, a un partido que no está dispuesto a entregar la identidad del pueblo puertorriqueño, a un partido que lucha de pie por las cosas en que cree, por la justicia social, por la identidad de nuestro pueblo, por los valores profundos del puertorriqueño. Eso, señor presidente, se lo debemos a usted. Y hay naturalmente pesar en nuestras almas y vemos los ojos de todos nosotros anegados en lágrimas. ¿Cómo no ha de serlo? Tantos años juntos, cogidos de la mano, caminando por los senderos de bien y de justicia para el pueblo puertorriqueño. Tenemos que sentirnos así, pero también tenemos que llevar en nuestra alma la tranquilidad y la seguridad de que hay Partido Popular y de que hay, como dijo usted el 25 de julio, hay poder en el Partido Popular y hay poder en el pueblo de Puerto Rico.
hay poder y hay voluntad para continuar luchando por las grandes causas del pueblo de Puerto Rico. Hay determinación y hay propósito de mantener un partido unido, que se den los procesos naturales, democráticos, para el cambio, pero que se den dentro de un espíritu de unidad, de solidaridad, de respeto profundo a la historia de este partido y a los hombres que hicieron grande este partido. Eso, señor presidente, es lo menos que podemos hacer. Y hay en nuestras almas, señor presidente, un propósito firme. La mejor manera de honrarlo a usted, de honrar su liderato, de honrar su dedicación de una vida al servicio de este partido y de este pueblo, es tener su misma valentía, su mismo arrojo, su mismo compromiso, su misma lealtad con el pueblo y con los postulados del pueblo de Puerto Rico. Eso le digo a usted, señor presidente, este partido lo tiene y este partido lo honrará a usted, siguiendo la ruta que usted le ha trazado a través de 24 años de lucha y de servicio. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por haberle dado tanto de su vida al Partido Popular y al pueblo de Puerto Rico. La senadora Muñoz Mendoza me ha pedido la palabra y luego el señor Rojas Lugo. Todo proceso de transición es un proceso de reflexión, es un buscar dentro de nosotros mismos nuevas potencialidades para seguir adelante. Usted hoy hace lo que hizo Luis Muñoz Marín con gran generosidad y valentía y sobre todo con gran amor al Partido Popular y al pueblo de Puerto Rico. Entregar desde el poder. Ese ejemplo es ejemplo que servirá a esta generación y a futuras generaciones. Usted tomó un partido derrotado y apesadumbrado y lo convirtió en un partido triunfante. Trabajó y logró 3 victorias, que no fueron 4 por razones que no quisiéramos discutir aquí, con unas grandes reservas de espíritu, que me recordaban lo que mi padre decía de su padre al describir a Luis Muñoz Rivera. Y decía mi padre de Luis Muñoz Rivera, y es lo que me acuerda a usted, que Luis Muñoz Rivera era incapaz para la derrota. Y usted ha sido incapaz para la derrota. Hemos tenido distintas conversaciones personales a través del tiempo, en el último año. Y en esas conversaciones yo sentía lo que sentía cuando hablábamos con Luis Muñoz Marín. La angustia,
la guerra civil dentro de uno mismo, decisiones difíciles, muchas que no son agradables, muchas que no son explicables, y que esa angustia tiene que quedarse dentro de usted. Y eso es un valor muy grande que reconocí en él y lo reconozco en usted a través de esas conversaciones. Hoy usted se retira de una posición que con honor ha llevado por 20 años. Yo estoy segura que el resto de su vida, con ese mismo honor, seguirá sirviendo a este partido y a este país. Quiero entregarle algo que yo sé tiene mucho valor para mí y lo tendrá para usted. En los campos de Puerto Rico, cuando mi padre los visitaba, los jíbaros y la gente sencilla, le regalaba unas medallas. Y él cogía esas medallas en un imperdible, se las ponía en la camisilla. Cuando él murió, mi madre me dejó dos. Una se la entregué a un amigo en común, en un momento difícil. Quiero entregarle esta a usted hoy, para que lo guarde y lo ilumine el resto de sus días. Compañeros, me han pedido el uso de la palabra. Reconocí al compañero Ovalino Rojas Lugo. Adelante, luego al compañero Jorge Alberto Ramos Comas, luego a la compañera Mimosa. Señor presidente, adelante. Luego de escuchar ese mensaje sincero que brota del corazón profundo, lleno de lecciones de democracia del señor gobernador, nosotros solicitamos en este momento, señor presidente, que se traiga a consideración de la Asamblea una resolución que hemos presentado en la secretaría de este organismo y que se lea para rechazo o aprobación del Consejo. Hay aquí una resolución que yo voy a traer a la consideración de la Asamblea, pero sé que hay algunas personas que quieren hacer unas expresiones antes. Le voy a permitir hacerlas y luego la voy a traer. Compañero Jorge Alberto Ramos Comas. Señor presidente, distinguidos compañeros todos, a nombre de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, nosotros queremos expresarle al gobernador que siempre va a ser nuestro guía espiritual, que siempre va a ser un guía y un líder para este país, que esa reforma municipal, todos esos trabajos que hizo con nosotros nos acercaron más al pueblo de lo que siempre estamos. Yo creo que la gratitud de los alcaldes de Puerto Rico siempre, siempre le vamos a vivir eternamente agradecidos, no importa la filosofía que ellos representen. Para nosotros ha sido un honor verdadero haber compartido con usted las luchas. Siempre el pueblo primero y luego nosotros. Eso era lo importante para usted y para todos los alcaldes de Puerto Rico. Que Dios le bendiga siempre a usted y su familia. Muchas gracias. La compañera Mimosa Tapena. Mi
licenciado Rafael Hernández Colón, compañeros populares, compatriotas. Esta es la primera ocasión en que tomo la palabra desde que me inicié en la política para el 1967, cuando desde el convento al cual pertenecí, invoqué entonces la conciencia patria y a la cual vuelvo a invocar hoy. La historia mundial nos habla de hombres y mujeres que trazaron el devenir de sus pueblos. Martí, Bolívar, San Martín, Duarte, Betances, Concepción de Gracias, Muñoz Marín. Dejaron ellos la huella indeleble de entrega y lucha. Hoy, aquí, en la sede de lo que ha representado y representa justicia social para este pueblo, quiero, en un sencillo mensaje, decirles que para predicar justicia hay que practicarla, que para convocar responsabilidad hay que ejercerla y para decir amar a un pueblo hay que darse sin reservas, como usted, Rafael. Tenemos un reto a ser justo, responsables y respetuosos con un puertorriqueño. Hombre luz, hombre justicia, hombre lucha y búsqueda, hombre voluntad, hombre esperanza, hombre diferencia, hombre patria. Compañeros, nuestro gobernador tomó un puñado de gente y en su trecho al caminar formó un pueblo. A ese pueblo, en la entrega cotidiana de servicio, le forjó la patria que hoy nos entrega. No supo esta tierra verter sangre y savia boricua el 8 de diciembre para erguirse orgullosa y agradecida a Dios por este regalo que es Puerto Rico. Mas él ofrenda su vida en retos y luchas, en logros y triunfos para todo el pueblo, fuera y dentro de nuestra isla. Pero esta tierra le queda pequeña. Convoco y reto a que se le honre y a que se le respete con el ejemplo que él nos ha dado. Convoco y reto a quienes compete escribir la historia de este país, que escriban historia con R de Rafael Hernández Colón. Mi honra y respeto hacia usted y hacia quienes como usted tengan en la mente, en el corazón y en el espíritu el pueblo puertorriqueño y por él se inmolen como usted lo ha hecho. En la patria eterna, en la presencia y alabanza a Dios, habremos de encontrarle en sitial de privilegio donde se hallan los justos por amor a Dios y por forjar patria. Gracias por su dirección, orientación, generosidad. Gracias por la porción de orgullo que cimenta en todas las generaciones. Gracias, señor gobernador. Gracias, Rafael. Gracias, Cochin. Mi homenaje a usted es reiterarme en el compromiso de servir a esta patria. Que Dios nos bendiga y que Dios te bendiga. Tengo al senador Gilberto Rivera Ortiz. Señor gobernador, queridos compañeros, quiero hacer uso de la palabra hoy muy breve para el nombre de todos los compañeros senadores, los que hemos tenido la oportunidad de trabajar duro con usted, de ir cogido de la mano por los campos, por los caminos, para allí donde hay miseria, tratar de llevar la justicia que usted impartió a este pueblo. Pero más que nada, señor gobernador, y a nombre de cada uno de esos compañeros senadores, legisladores, los que han estado mucho tiempo con usted y los nuevos que hemos estado con usted, queremos darle las gracias por el buen ejemplo de honestidad, de respeto a su pueblo, de dedicación a las clases humildes, del esfuerzo que hace grande
por servirle a nuestro país. Y quiero darle las gracias a nombre del pueblo de Puerto Rico por este bonito ejemplo que usted da con su santa familia de presentarla al pueblo como ejemplo de lo que el pueblo debe tener como derrotero de una familia unida, de una familia proyectada sobre base cristiana, sobre principios de compromiso y de proyección efectiva hacia un mejor Puerto Rico. Gracias. Gracias, señor gobernador, por hacer una invitación a todo el liderato del Partido Popular y a todos los populares en todas las esquinas de Puerto Rico, y yo sé que usted va más allá, a todos los puertorriqueños, para que unidos nos enfrentemos a las dificultades del porvenir y que unidos nos podamos enfrentar adecuadamente a todos los problemas que tenemos que solucionar y hacerlo con valentía, con patriotismo y con dedicación a lo que tiene que estar primero, que todo el bienestar colectivo de nuestro pueblo. Gracias, señor gobernador, porque para nosotros es un orgullo. Hoy sentimos pena y estamos adoloridos y tenemos nuestros ojos llorosos, pero junto con esa pena tenemos un profundo orgullo de estar frente a un gran puertorriqueño. A un puertorriqueño que, como dijo mi querida compañera que acaba de hacer uso de la palabra, la isla fue pequeña. La isla fue pequeña en términos territoriales. Gracias por darle la proyección internacional a nuestro pueblo. Gracias por darle sentido de proyección y sentido de puertorriqueñidad a este pueblo que tanto lo necesita. A ustedes, pueblo. A ustedes, mi querido pueblo de Puerto Rico, que es ejemplo extraordinario en todas las dimensiones, en la vida familiar, en la honestidad, en el descargo de sus responsabilidades, en la dedicación a nuestro pueblo, en la valentía del servicio a este pueblo, en la dedicación a la defensa de sus ideales, firme, recto, dedicado, honesto y con grandes principios. Pueblo, nosotros necesitamos ejemplo. Aquí está un ejemplo que las juventudes puertorriqueñas y los hombres y mujeres de Puerto Rico debemos emular. A usted, señor gobernador, le expresamos nuestro respeto, nuestra admiración de los senadores del Senado de Puerto Rico. Estoy seguro que los legisladores en pleno nos sentimos honrados de haber servido bajo su dirección. Dios lo ilumine siempre y siga siempre por los caminos ascendentes, dando los ejemplos bonitos para Puerto Rico. Y que Dios lo ilumine siempre disfrutando de esta bella familia y de esos nietos que lo adoran, al igual que usted lo adoran a ellos y a su patria. Que Dios le cuide mucho. La senadora Belda González. Señor presidente, miembros del Consejo General, distinguido miembro de la prensa del país, para mí es bien doloroso en estos momentos dirigirme a usted para darle esta pequeña despedida a nombre de la Organización de Mujeres Populares. La Organización de Mujeres Populares es a quien usted le permitió crecer. La Organización de Mujeres Populares a quienes usted, por medio de los nombramientos que hizo en su gabinete, le demostró la fe, la confianza que tiene en la capacidad de la mujer puertorriqueña. No ha habido gobernador en Puerto Rico que haya destacado tanto a la mujer puertorriqueña como lo hizo el señor presidente y gobernador de Puerto Rico. Desde la Secretaría de Estado, la Secretaría de la Gobernación, la Junta de Planificación, la Administración de Corrección, la ACA, y en fin, la Contraloría de Puerto Rico, el Tribunal Supremo, la primera mujer nombrada al Tribunal Supremo, la nombró su señoría Rafael Hernández Colón.
Las mujeres puertorriqueñas estamos en deuda de gratitud con usted. Yo siento dolor porque usted no va a dirigir los destinos de este partido y porque no quiso postularse para un nuevo término en la gobernación. Hasta ahí reconocemos su grandeza. Quiso dejar un partido unido cuando podía haberlo dejado dividido. Gracias, Rafael, también por eso. Quiso dejar un país convertido en una potencia industrial al estilo de Japón. Para eso era importante la celebración del referéndum primero y del plebiscito después, para cortar las amarras que nos ataban como pueblo para el crecimiento mayor de nuestra patria. También eso se lo reconocemos y se lo agradecemos. Qué lástima, y por eso digo que tengo tanto dolor en mi corazón. Qué pena que en este pueblo la demagogia, la confusión, la mezquindad y el miedo no hayan permitido que en este momento nosotros tuviéramos un Puerto Rico a hombro. Usted nos ha enseñado. Pensando en cuál sería el mejor regalo que yo le haría a una persona que quiero de corazón, que admiro y que respeto en lo más profundo como lo es usted. Yo pensaba y meditaba el día 2 de enero, cuando estaba allí en Fortaleza, qué regalo yo le podría hacer a un hombre como Rafael Hernández Colón. A un amigo como Rafael Hernández Colón, a un hermano como Rafael Hernández Colón y a un padre como Rafael Hernández Colón. Y yo quisiera confesarle a ustedes que entre todos los regalos que a mí me gustaría darle a usted, hay uno que es igual que el regalo que pidió quien antes de usted me enseñó lo que significaba el Partido Popular Democrático, don Luis Muñoz Marín. Allí en su casa una vez aprendí lo que era este partido y lo aprendí de ese maestro. Don Luis dijo una vez, y le cito, en su lecho de enfermo, yo quiero ver esa victoria del Partido Popular. Y yo quisiera que ustedes, los que me escuchan, los que están aquí, los que no están aquí, les llevemos el mensaje, puedan regalarle a Rafael Hernández Colón el regalo que yo ya conseguí para él. El mejor regalo que le podemos hacer al hombre que hoy colmamos de elogio, porque ha demostrado ser el Partido Popular Democrático en esencia, yo quisiera que el compromiso que se salga, con el que se salga de aquí, por lo que estamos de aquí hoy frente a usted, yo sé que el regalo más grande que le podemos hacer a este hombre grande y que con más gusto él recibiría sería que en virtud de sus palabras de unidad para el triunfo el día 2 de enero le podamos entregar a Rafael Hernández Colón ese triunfo grande por el que él ha luchado tanto, el triunfo del Partido Popular Democrático. Yo me comprometo a luchar por ese regalo. Y ha habido que caminar mucho, muchos pueblos, muchos barrios y llevar el mensaje. Esa será la envoltura preciosa de ese regalo.
Y aquí hoy, que los que quieren a Rafael lo admiran y lo respetan, que además de decírselo de palabra, que yo sé que salen del corazón, podamos el 2 de enero entregarle ese regalo. Yo lucharé por ese regalo, aunque tenga que ser con mi propia vida. Lucharé con la sangre de mi corazón por ayudar a envolver ese regalo. Y quisiera ese día 2 de enero ser partícipe de la entrega de ese regalo que va como un compromiso de seguir luchando por lo que usted ha hecho, el Partido Popular Democrático. Que Dios lo bendiga a todos y de aquí en adelante a luchar por ese gran regalo a Rafael Hernández Colón. Muchas gracias. Turno le corresponde al alcalde Rafael Cordero. Buenos días. Yo no vengo a dirigirme como político. Yo vengo a hablarle al amigo. Hace 1969 salimos del barrio hacia San Juan a enfrentar las luchas que tú has descrito en tu mensaje. Recuerdo, porque aquí todo el mundo ha hablado de política, pues no hay que hablar mucho de política, una cosa muy importante en tus principios, que fue las órdenes que impartiste que había que unificar el Partido Popular después de las elecciones del 68, y cada vez que entrábamos a un pueblo había que haber hecho arreglos para visitar al líder del Partido del Pueblo, hacer arreglos con el líder del Partido Popular y no salir de ese pueblo hasta que ambos se unieran en comunión de propósito y en comunión de pensamiento para que el Partido Popular ganara las elecciones. Lo lograste. La historia se encargará de escribir todos tus logros. Son muchos. Yo gano algo. En todo esto, gano al amigo. En el 69 salimos. Hoy regresamos al barrio de Ponce. Volveremos a caminar por las calles, a comer helado, piraguas y hablar con la gente como lo hicimos hace muchos años atrás. Te espero en Ponce, Cuchín. Miguel Jarado, el señor presidente de la Cámara. Señor presidente, señor gobernador de Puerto Rico, señores miembros del Consejo General, somos testigos hoy de un acto de inmensa generosidad y patriotismo, de un momento histórico cuya importancia no puede ser exagerada. Importante para el país, importante para este instrumento de lucha y superación social que es el Partido Popular Democrático. Y aquí reunidos hay miembros de varias generaciones de puertorriqueños. Están los que caminaron con Muñoz y fundaron el Partido Popular, y ganaron aquellos triunfos a que se acostumbró el Partido Popular de 1940 a 1968. Y estamos los que entramos a la vida política escuchando el llamado de Rafael Hernández Colón. Los que en aquel año de 1969, cuando decían que la estadística y la historia demostraban que ningún partido derrotado regresaba al poder,
aquel hombre joven a quien algunos intentaban ridiculizar llamándole el muchachito, se tiró a caminar los campos de Puerto Rico y a llevar un mensaje de esperanza y de afirmación puertorriqueña. Con él íbamos un grupo, unos veteranos y otros novatos, pero íbamos con él visitando cada pueblo para llevar aquel mensaje de unidad y de esperanza. Y el muchachito, que no era tal, sino que era un abogado brillante, que desde su época de estudiante sobresalía y se destacaba por su brillantez y su lucidez extraordinaria, y por algo que no saben muchos, por el deseo y la disposición de ayudar a sus compañeros estudiantes en la escuela de derecho, que no tenían las mismas dotes de él, para que entendieran mejor de lo que entendían, que fue identificado y señalado por mentes preclaras como hombre de grandes recursos y potencialidades para el país. Aquel joven presidente del Senado ganó en buena lid, de frente, como siempre, la gobernación de Puerto Rico. Soñando un nuevo Puerto Rico, un cambio, una transformación. Y comenzamos aquella ardua lucha. Ha sido grande en las buenas y en las malas. Y los que hemos estado con él en las buenas y en las malas, somos testigos de eso. En el triunfo y en la derrota hay que saber ser grande, y él ha sabido serlo. Por eso, los que hemos sido sus compañeros, sus amigos, los que nos hemos formado a la luz de su liderato, los que hemos vivido estos años, esta época, y siempre hay un hombre o un grupo de hombres que resultan ser factor tan crucial sobre una época y un país, que no se puede entender la historia del país si no se entiende el pensamiento y la trayectoria de ese hombre. Si se estudia la historia de Europa y de Estados Unidos, podremos identificar esos hombres cumbres, esos hombres claves de la historia de los países que forman la comunidad humana. No se puede entender la historia de Puerto Rico de 1969 hasta el presente si no se leen las palabras, se escuchan las palabras, se entiende el pensamiento, se sigue la trayectoria de este hombre cumbre que ha sido Rafael Hernández Colón. Para nuestra generación ha sido un maestro que es algo más que un líder. Ha sido profesor porque ha profesado la defensa de aquellos principios, aquellas ideas y aquellas causas que nos unieron a todos. Ha sido abogado defensor de los que necesitan en nuestro país, de los que quedaron atrás, de los marginados del progreso. Sí, Rafael Hernández Colón no se va porque no se puede ir. Aunque abandone la posición del poder, se queda porque está acá dentro de cada uno de nosotros, porque ayudó a formar nuestra mente y nuestros valores y nuestras actitudes políticas durante 20 años. Cogió este partido derrotado y dividido. Y su primera gestión, como recordaba bien aquí Rafael Cordero, fue de reunificación, gestión de unidad, fue puente entre las generaciones, entre la generación fundadora y la generación renovadora, fue puente, fue la persona que logró aunar esas distintas visiones y forjarlas en un movimiento dinámico, que fue aquel nuevo Partido Popular Democrático de 1972.
y si su primera gestión fue de unidad, esta, cuando abandona la posición de poder y de dirección, es de unidad también. Lo dije y lo repetía y nadie me quería, parece que, escuchar. Cuando Rafael Hernández Colón tome la decisión que ha de tomar, o cuando la haga pública, si la ha tomado ya, lo hará poniendo siempre primero el interés y el beneficio y el bienestar del Partido Popular Democrático y del pueblo de Puerto Rico. Y aquí está la prueba. Yo creo que ustedes, nosotros todos, le hemos dado un mensaje a Rafael en el día de hoy. Que lo malo con los mensajes televisados es que el que está al otro lado no puede contestar lo que se dice. Y hoy aquí, él ha dado un mensaje. Y nosotros hemos contestado. Y hemos contestado con lo que seguramente estará plasmado en las palabras de esa resolución que vamos a considerar. Hemos contestado que nosotros, a nombre del pueblo de Puerto Rico, agradecemos la dedicación de Rafael Hernández Colón al servicio de su pueblo. Que nosotros admiramos y respetamos la excelencia de Rafael Hernández Colón en todo lo que ha hecho en su vida como profesional y como servidor público. Ha sido una trayectoria de excelencia, de brillantez, de integridad, de patriotismo, de afirmación puertorriqueña, y por eso es y seguirá siendo ejemplo, modelo e inspiración para todos los miembros del Partido Popular y para todos los puertorriqueños. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, el señor presidente de la Cámara. Si ustedes le permiten un poquito de arbitrariedad a alguien que no preside muchas veces, vamos a permitirle aquí a dos personas que hagan unas expresiones. A Víctor Rodríguez, son tres, Víctor Rodríguez, a Orlando Rodríguez y a Nidia Velázquez, y luego el alcalde de San Juan, y luego tenemos la resolución. Parece que era arbitrario. Gracias, Rafael. Yo vengo a hablar a nombre, pues represento a los trabajadores de la Junta de Gobierno durante 12 años, bajo la presidencia del compañero Rafael Hernández Colón, y queremos decirle a nombre de todos los trabajadores puertorriqueños, aquellos que entendieron y aquellos que no han entendido, para algún día entenderán. Gracias, Rafael. Fernando. Señor presidente, escuche en estas palabras la voz de la juventud de este partido, que le vivirá eternamente agradecida, porque creo que una de las recompensas que se lleva en su alma es haber sembrado la semilla de la nueva generación para este partido. A nombre de todos esos jóvenes que usted siempre apoyó, creyó y respaldó, muchas gracias. Seguiremos sus pasos. Aquí está la juventud. Gracias. Representante Presi Santiago. Señor presidente, Rafael, para aquellos que junto a usted comenzamos hace algún tiempo a prestar servicio a Puerto Rico y a luchar dentro del Partido Popular, sentimos como si algo se hubiese quebrado en nuestro interior. Son muchos años de lucha y muchos años de servicio bueno, desinteresado,
En ese proceso nos hemos convertido en huérfanos y en ese proceso nos hemos hecho abuelos. Alguien decía que se comienza a salir tan pronto se llega a la mitad. Los que hemos llegado y rebasado la mitad, también comenzamos a salir. Y los recuerdos de los años de lucha tienen que ser recuerdos bonitos cuando se ha luchado dentro de un partido como lo es el Partido Popular y cuando se han defendido las causas que ha defendido el Partido Popular. Yo les digo a usted que me siento profundamente orgulloso de haber coincidido en mis años de lucha con usted. Y de haber sido guiado por su liderato. He conocido pocas personas con la capacidad y la inteligencia de usted. Hay decisiones que a veces por malicia o por cosas inexplicables uno puede adelantarlas, pero no es lo mismo presentir una decisión que conocerla. Conocemos su decisión hace unos días de no volver a aspirar posiciones electivas y hoy su decisión de terminar como presidente de este partido. Mi familia y yo le estrechan la mano en este momento, le da un abrazo fuerte, porque nos ha permitido sentirnos como parte de la suya. Solamente a los seres excepcionales el lenguaje les da para poder expresar el sentimiento. Yo comencé a escribir una carta para usted, que no he podido terminar. Cuando la termine, si la termino, se la haré llegar. Muchas gracias. Lidia Velázquez. Señor gobernador, a nombre de los 2.7 millones de puertorriqueños que viven en los Estados Unidos, cuando usted creó el Departamento de Asuntos de la Comunidad Puertorriqueña, aquello fue un acto de amor. Si hay alguien que tiene que probar todos los días que es puertorriqueño, somos nosotros. Si es alguien que tenemos que luchar por lo que somos, somos los puertorriqueños en los Estados Unidos. Si es alguien que sabe del dolor y de la discriminación, son los 2.7 millones de puertorriqueños que vivimos en los Estados Unidos. Usted le entregó a esa comunidad desvalida, le devolvió la fe y la esperanza. Usted le proveyó un instrumento para que ese pueblo puertorriqueño se levantara. Las estadísticas más críticas de todos los hispanos que vivimos en los Estados Unidos son los nuestros. Usted le proveyó un instrumento de fe.
Estamos caminando lentamente, pero estamos caminando hacia la adquisición del poder para que tomemos nuestro destino en nuestras propias manos. Hoy, los puertorriqueños en ciudades como Nueva York hemos triplicado nuestro poder político. En ciudades como Hartford tenemos el poder que es proporcional a la densidad puertorriqueña, y así lo hemos hecho en New Jersey y en Chicago. Eso se lo debemos a usted, porque tuvo fe, porque tuvo esperanza y porque me hace recordar un pensamiento y una expresión que aparece en la ley que creó ese departamento. Los puertorriqueños somos un solo pueblo, separados por el mal y unidos integralmente por la cultura. Gracias, señor gobernador. El señor alcalde de San Juan. Señor gobernador, amigos todos, hace algún tiempo usted, en uno de sus mensajes, le dijo a este pueblo que los hombres valen por lo que son y no por lo que tienen. Yo quiero decirle que también valen por los mensajes que le legan al momento en que les toca vivir. Nosotros hemos sido privilegiados en este partido y en este país de tener líderes que no solamente dan unos mensajes con sus palabras, sino con su obra y con sus acciones, empezando con sus personas. Y nosotros todos tenemos que aprender de Rafael Hernández Colón, de su integridad, de su sentido de sacrificio, pudiendo obtener muchas otras cosas fuera de la política y quizás muchas más satisfacciones para su ser personal, se dedicó con entera entrega a las cosas en que creía, sin rencor. En esta sala nosotros lo sabemos, porque aquí hemos discrepado y aquí usted nos ha enseñado que luego de una discrepancia el partido va por encima de todas esas cosas. Me recuerdo en particular un incidente muy personal que queda grabado en mi ser por el resto de mis días. Yo tenía 28 años cuando era ayudante joven suyo y tuvimos una discrepancia sobre una de las agencias que yo estaba a cargo, una discrepancia fuerte. Al día siguiente me llamaron y me dice: el gobernador lo quiere ver en su oficina, en su biblioteca, en la biblioteca, inmediatamente. Yo entendía que me iba a votar. Llamé a Carmencita y se lo dije: prepara que esto. Me llamó y entonces me preguntó por la familia. Yo decía que acabe ya de proceder. Y después con este estado mental me dice: yo quiero decirte que te voy a nombrar procurador electoral del Partido Popular. Yo creo que ese incidente y tantos otros, que Miguel puede ser testigo, que tantos aquí pueden ser testigos, Marco, de todos nosotros aquí, nos ha enseñado algo que es quizás único en la política puertorriqueña. Y es un sentido de ir aún contra su interés personal, contra su naturaleza humana, respondiendo a los ideales a que vino a servir. Yo creo que eso no queda paralelo en la historia de este pueblo. Yo creo que su devoción a las clases humildes de este pueblo, cuando lo veíamos luchando no por las 936, sino por los miles de puertorriqueños que dependían de ello para su sustento, y la vehemencia e intensidad organizada, como nunca hemos visto en nuestra vida propia, de defender las cosas de aquellos, de esas voces que no tenían voz, sino era la suya. De dedicarse a cuerpo entero a las cosas en que cree, por encima de cualquier otra consideración. Y de ver este partido, no como un partido que era un fin en sí mismo, sino como un instrumento de darle voz a los que no la tenían,
de darle justicia y esperanza a los que están dependiendo de un partido que sea instrumento para hacérsela de uno mismo. Yo quiero darle las gracias por todo lo que ha hecho a usted y a su familia, que cuando es la hora del sufrimiento lo sostuvieron, lo apoyaron, nunca le faltaron ni a usted ni a su pueblo y nos los permitieron compartir, quitándole mucho de su tiempo por estar con nosotros. Y sobre todo, por darnos el ejemplo. El ejemplo que nos fortalece en nuestro entendimiento y en nuestro futuro como puertorriqueños, de tener líderes que inviten a la gente decente a entrar en política a un gran sacrificio, pero con una gran lealtad. Sale de esta presidencia no como la encontró. La recibió de un partido fuera del poder, derrotado, con una base reducida y en proporciones de reducirse más. Dividido en dos, lo deja unido en uno, dentro de la mejor forma, con más alcaldías y más pueblos ganos que en muchos años. Lo deja firme en su entendimiento con un sentido de propósito. Yo quiero decirle que este pueblo, entre más vea y estudie su obra, va a tener el mismo fruto que tienen los grandes hombres, que entre más lejos los examinen, más los admiran. Y yo quiero darle las gracias por darnos la oportunidad a todos y a muchos de nosotros a que nos indujo a entrar en política, a enseñarnos con su ejemplo, porque nunca nos falló. En las cosas de principio siempre nos enseñó. Y por eso este partido hoy, aún en el dolor de una transición humana, democrática, a la cual usted ha contribuido como muy pocas personas en nuestra historia, hoy dentro de ese dolor nosotros tenemos maestro al cual responder en las tormentas, tenemos guía, porque usted nos enseñó a caminar en las tormentas mirando los principios, aunque no veamos el camino inmediato que tengamos frente a nosotros. De ese Rafael Hernández Colón, Puerto Rico tiene mucho que aprender y este partido tiene mucho que aprender. Aprender en el entendimiento de la acción que usted nos enseñó, que no se podían hablar de principios si no se estaba dispuesto a vivir a la altura de ellos. Y por eso, en su primer mensaje de su libro Retos y Luchas, usted lo señala a sus amigos que no querían que entrara en política y le dice que usted tiene que entrar en política porque no se pueden hablar de principios y no estar dispuesto a jugarse la vida por ellos, porque entonces se deja de ser hombre. Nos enseñó a ser puertorriqueños en la medida que esta generación nueva necesitaba líderes que le enseñaran. Y deja su partido en el poder a tiempo para una victoria que reclame los principios y la continuidad y profundidad de los principios que nos animaron y que le animaron a usted al sacrificio de todos estos años. Hoy es el día de Eugenio María de Hostos. No es casualidad quizás que concluya su presidencia del partido hoy. Él que vagó por esta tierra y por otras tierras y peregrinó quizás como pocos puertorriqueños, dijo que el mérito del bien está en ser hecho, aunque no sea comprendido ni agradecido, y que no perdamos el tiempo de la acción en la palabra. De eso se trata el legado que usted, Rafael Hernández Colón, le deja al pueblo, pero nos deja impregnado en su ejemplo y en su vivencia compartida en nuestros corazones, por lo cual le estaremos eternamente agradecidos. Muchas gracias, Rafael Hernández Colón. Le corresponde la palabra ahora a una persona que es tal vez el símbolo más elocuente del Partido Popular, Felisa Rincón. Señor presidente, mis queridos
compañeros de lucha, mis queridos hermanos. Es verdad, yo soy la más vieja en edad aquí reunido, y por lo menos mi palabra debe de quedar. Claro, yo soy una persona muy expresiva, y yo creo que lo primero que tengo que decir es que hago mía todas las palabras que han dicho aquí. Hago mía las palabras, todas las palabras que han dicho sobre la calidad de Rafael Hernández Colón. Y más allá de todo lo que se ha dicho, hay algo en él que es para mí lo más importante. Porque yo, mi angustia y mi desesperación es que se resuelva el estatus político de Puerto Rico, y creo que nadie ha bregado con él, está bregando con él, como Rafael Hernández Colón. Para mí eso es fundamental. Para mí, todo lo que se haga para ver que se resuelva el problema del estatus político, y más en este momento en que nosotros creíamos que se había resuelto y que todavía estamos nosotros mismos en duda. Yo tengo una desesperación desesperante por ver que se resuelve el estatus político de Puerto Rico. Y yo recuerdo que yo he pasado 2 meses enferma, y en esos 2 meses que yo he estado enferma, he estado en la agonía de que yo no podía hacer nada, porque yo, como estoy acostumbrado a hacer, porque yo no soy de boca, yo soy de las que me la fajo trabajando todo el día desde la mañana hasta la noche. Yo tenía la angustia de que yo no había estado bregando con el problema del estatus, digo, del referéndum, y tenía esa angustia. Así es que yo creo que cuando nosotros perdimos, no hubo una persona, lo puedo decir, todas lo sintieron, pero no hubo una persona que le llegara al corazón como me llegó a mí al corazón, de que el Partido Popular Democrático había perdido las elecciones por ese número de votos tan grande. Yo, mi mensaje el día de la Navidad dice cómo estaba mi espíritu, porque yo le pedí a Dios que nos iluminara y nos ayudara para que pudiéramos seguir adelante. Cuando yo precisamente salgo y empiezo, que me llevan unos asaltos, salgo y digo, que me preguntan, viene del periódico, el Canal 2, viene al asalto en casa, que bueno, que me llevó Acevedo, y otro que me llevó la doctora Berio con otro grupo. Y me preguntan que qué es lo que yo voy a hacer. Y yo le digo, ¿qué es lo voy a hacer? Estoy contentísima porque estoy aquí para luchar por el Partido Popular Democrático y por Rafael Hernández Colón. Pero esa parte no lo pusieron en el periódico, porque salió la asamblea, salieron los asaltos, pero no dijeron lo que yo dije. No dijeron lo que yo dije. Entonces, mi desesperación, porque una de las cosas que yo ansiaba que Dios me diera fuerza para trabajar por Rafael Hernández Colón, es porque yo tenía una agonía, una desesperación, porque este pueblo no había sabido comprender los valores extraordinarios que tiene Rafael Hernández Colón. Por eso mi desesperación al Rafael no aceptar, porque yo lo que quería era que este pueblo viera a meterse en un encanto. ¿Qué es lo que ustedes han hecho? ¿Qué atropellos han hecho ustedes? No fue posible, ¿verdad? Rafael
tomó su decisión y yo lo admiro y lo respeto. Y la verdad que fue un mensaje maravilloso. Maravilloso fue su mensaje. Pero como yo creo que como soy la más vieja, debo de venir a decir algo que se me queda acá adentro. Ya digo, todo lo que han dicho aquí, yo estoy de acuerdo. Las palabras que dijo Rafael Hernández Colón hoy aquí son lo más importante. La unidad del partido es la cosa más esencial y más importante. Es la unidad del partido lo que tenemos que hacer todos y bregar para que haya unidad del partido. Y como veo en esta asamblea un espíritu tan extraordinario de respeto y de amor y de amor al Partido Popular y a Rafael Hernández Colón, porque para mí seguirá siendo mi líder. Y yo no tengo que buscar nada, porque ya lo que tengo que buscar es que tengo que confesarme con Dios para lo que ha ganado. que tengo que confesarme con Dios. Pero me parece que si para que haya la unidad completa, me parece que sería importante que se hiciera algo de manera que esas personas que están diciendo que no van a votar por Melo, todas las personas que vienen a mí y me lo dicen, pues para tranquilidad, que hubiera una resolución que se dijera que cualquier persona que ansiara participara, y que entonces ya no teníamos ese arrastre de que se había impuesto el que no fuera. Eso es lo que me gustaría a mí, que hoy se dijera aquí, que cualquier persona que quisiera aspirar a ser candidato, y mira cómo aquel se ríe para allá, a ser candidato, a que se presente como candidato, y que nosotros, porque la verdad es que en el Partido Popular Democrático hay un montón de líderes que se merecen que se atiendan y que son buenos. Así es que para complementar todo lo que hay bueno aquí en esto, para complementar, sería que al haber que pudieran haber una primaria, porque la primaria no va a dividir aquí esto, porque todos los que estamos aquí y los que no estamos aquí vamos a votar por el Partido Popular Democrático de cualquier manera. De cualquier manera. Pero hemos tenido la oportunidad de darle a la gente la oportunidad de que, bueno, hubo unas primarias y porque la cosa de Melo ha sido una cosa porque unas personas y otras están con ella, ¿verdad? Pero no ha habido una asamblea, no ha habido una, que era lo que se esperaba que hubiera, una lucha entre Rafael y Melo, ¿verdad? Así es que, si óiganme en esto y si ustedes en alguna forma pueden meter el que venga, que quiera venir, quiera entrar en la controversia, puede entrar, y que todos nos comprometemos, que el que gane, a ese le vamos a dar el respaldo con toda la gama, porque no podemos permitir de ninguna manera que los republicanos vuelvan a ganar las elecciones. No lo vamos a permitir. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Y no quiero que me tomen mis palabras. Perdónenme. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los bendiga. Y yo como siempre, viejita, pero ustedes todos siempre pueden contar conmigo, porque todos y cada uno de los hombres y mujeres que hicieron el partido, que hicimos, que trabajamos en el partido, tenemos que querernos los unos a los otros y tenemos que vernos como hermanos. Que Dios los bendiga y una sola cruz de la paz. Muchísimas gracias a doña Felisa, pero yo sé que todos en esta sesión, en esta reunión de hoy,
queremos hacer como único candidato el afecto profundo que le tenemos a Rafael Hernández Colón y a su familia, independientemente de cualquiera otra consideraciones de candidatura futura. Procede ahora a la resolución. Veo a sus autores mirándome incisivamente hace rato con ojos que dicen muchísimo. Adelante, el senador Rigao. Señores presidentes, si este partido ha aceptado la decisión de nuestro gobernador, Rafael Hernández Colón, de no postularse para un nuevo término como gobernador y de renunciar a la presidencia de este Partido Popular, que también ocupó por los años que lo hizo, no es por falta de cariño ni por apoyo, es por respeto a un líder que le ha servido a este pueblo, a este partido y a todos los puertorriqueños. Pensé ayer recoger en unas palabras sencillas lo que ha pasado aquí hoy y recogerla como legislador para que en los anales de la historia de este partido conste, además de los discursos y los abrazos y las lágrimas y los recuerdos, una sencilla, breve, pero sincera resolución para este Consejo General, que dice así: Partido Popular Democrático, Consejo General, San Juan, Puerto Rico. Resolución. Por cuanto el honorable Rafael Hernández Colón anunció su decisión de no ser candidato a gobernador en las próximas elecciones generales de este año 1992 y su retiro de la vida política activa al concluir el término para el cual fue electo gobernador. Por cuanto el honorable Rafael Hernández Colón le ha dedicado toda su vida adulta a servirle al pueblo de Puerto Rico, al Estado Libre Asociado y al Partido Popular Democrático. Por cuanto el honorable Rafael Hernández Colón ha sido uno de los principales dirigentes políticos que ha tenido Puerto Rico en su historia. Por cuanto el honorable Rafael Hernández Colón defendió, a través de los años en que ha sido dirigente político, los ideales y principios que orientan al Partido Popular Democrático, defender la democracia puertorriqueña, desarrollar el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, proteger la cultura e identidad del pueblo puertorriqueño, fomentar el desarrollo económico y la justicia social de nuestro pueblo. Por tanto, resuélvase por el Consejo General del Partido Popular Democrático. Número uno, agradecer al honorable Rafael Hernández Colón su gestión pública y felicitarle por haber sido ejemplo para su generación y las generaciones que le sucederán. Número dos, ratificar los ideales y principios políticos por los cuales los populares hemos luchado junto al honorable Rafael Hernández Colón y le hemos apoyado, y aquí comprometernos a continuar luchando por ellos ahora y en el futuro. Número tres, que se circule copia de esta resolución a los medios de comunicación del país. En San Juan de Puerto Rico, hoy, día del natalicio de Eugenio María de Hostos, 11 de enero de 1992. Esa es la resolución, señor presidente. Señor doctor, debidamente secundada. ¿Hay alguna objeción? Aprobada por unanimidad. La presidencia quisiera presentar una moción. Los hombres como Rafael Hernández Colón pueden dedicar sus vidas al servicio de sus semejantes en la forma en que él lo ha hecho, porque tienen en su familia
el apoyo que necesitan para llevar sus grandes tareas y cumplir con sus serias responsabilidades. Yo le pido a esta Asamblea que, puestos de pie, le demos un aplauso de reconocimiento a la señora de Hernández Colón y a la familia de Hernández Colón. Yo quiero que sean las palabras del gobernador de Puerto Rico y presidente de este partido las que cierren la reunión de hoy. Pero antes de hacerlo, yo quiero decirle a él lo siguiente. Sé de sus preocupaciones por este partido, por la unidad de este partido, por la voluntad de lucha y de triunfo de este partido. El tiempo más corto o más largo que me corresponda dirigirlo, hasta que ocurra la transferencia permanente de mando, comprometo lo que él sabe que yo tengo y lo que ustedes saben que yo tengo: una inquebrantable voluntad de servicio a la unidad y al triunfo del Partido Popular Democrático. Que en ese periodo, el que sea, los esfuerzos míos estarán dedicados a atender los problemas de verdad de este partido, con la participación y la colaboración de todos ustedes como líderes de este partido. A ver que se realicen las tareas que hay que realizar, hacerlo con justicia y con respeto a todos, y con una visión de que solamente se puede alcanzar el triunfo cuando hay unidad, no en la expresión, sino en lo profundo del corazón y en el vigor de la acción. En eso, señor presidente, cuente con que ese será mi regalo a la obra grande que usted deja en este partido. A nombre de mi familia, de Lila, de Rafa, de Laura, de Rafi, de Alicia, de José, de Patricia, de Pablo, de Dora, de Edwin, de Edwin José, de Hans y de Juan Eugenio. Quiero agradecerles a todos ustedes las expresiones de cariño, de solidaridad que han vertido aquí en esta emocionante sesión de este Consejo General del Partido Popular. A nombre propio, quiero agradecerles la lealtad que me han brindado a lo largo de todos estos años. Quiero agradecerles
el apoyo y la ayuda que me han dado y las expresiones tan maravillosas para mi espíritu que han hecho dentro de ese marco en el día de hoy. Cuando yo hablaba del futuro y de la selección de liderato para seguir hacia el futuro, hablaba de procesos democráticos. Nadie en este partido debe sentir que hay puertas cerradas a los procesos democráticos. Ni nadie en este partido debe sentir que mis palabras son invitaciones en este momento a decisiones a tomar distintas a las que hayan tomado. Lo que se debe sentir es que en este partido hay democracia y que los candidatos, la candidata o quienes hayan de surgir, van a surgir porque van a contar genuinamente con el apoyo de nuestro pueblo. Que esa es nuestra forma de hacer las cosas. Esa es la manera en que nosotros escogemos nuestros líderes. Y que una vez nosotros tomemos la decisión como Partido Popular, como Pueblo Popular, con esas puertas abiertas que este partido no le cierra a nadie, cuando tomemos esa decisión, nosotros vamos todos unidos detrás de esta persona como un solo hombre o como una sola mujer, como un solo ser humano. El Partido Popular va a ir unido y ustedes pueden contar conmigo y con mi llamada a todos los populares para que eso sea así. Y yo le agradezco a Fernando el regalo ese que él me ha ofrecido, porque en verdad sería el mejor que se pudiera hacer. El triunfo del Partido Popular, tras los ideales que nosotros respaldamos y sustentamos para hacerlos vigentes en la vida de este pueblo, para continuar esa vigencia hacia el futuro en el 1992. Ese triunfo solamente se va a dar con unidad. Pasando por encima de la tristeza del momento y de las dificultades del momento y poniendo en perspectiva los principios y los ideales que nos unen, que nos hermanan y que han sido la fuerza que nos han movido a lo largo de todos estos 24 años. Muchas gracias. Mira que se baja ahora.